Queridos amigos míos, gracias. Qué bueno que están ahí. Hoy quiero hablarles del Día de Acción de Gracias. El Día de Acción de Gracias, o Thanksgiving en inglés, es una fiesta nacional celebrada en Canadá, en los Estados Unidos, en algunas islas del Caribe, Liberia y por comunidades de expatriados estadounidenses en Centroamérica, Colombia e Israel. Comenzó como un día de dar gracias por la bendición de la cosecha y del año anterior. Festividades con nombres similares tienen lugar en Alemania y Japón. El Día de Acción de Gracias se celebra el segundo lunes de octubre en Canadá y el cuarto jueves de noviembre en los Estados Unidos y alrededor de la misma temporada de año en otros lugares. Hoy, los estadounidenses celebran, y los que vivimos dentro de Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias. La palabra misma nos llama a una reflexión, Día de Acción de Gracias. Y en estos días difíciles que vive la humanidad, lo que menos estamos haciendo es dar gracias y compartir gracias. Qué bueno sería que ante los desbastes y la degradación moral que está viviendo la humanidad, comencemos a sentar precedentes y a organizarnos para entender que somos un solo ser, para poder comenzar a bajar la temática del odio, del resentimiento, de la falta de amor, del desgano y de la falta de concepto en el criterio solidario que se ha perdido en los últimos años. El Día de Acción de Gracias debe llamarnos a una reflexión concienzuda y permitirnos a todos comenzar un proceso real en el cual cada uno de ustedes y cada uno de nosotros comencemos a organizar nuestro corazón y a limpiar las mansiones del alma. Que cada aquel que tiene un poco comparta con el más necesitado. Que cada aquel que tiene al menos un poco de conciencia comience a evaluar su vida como tal y comience a recoger ese ego que tanto daño le viene haciendo al ser humano, a lo interno y a lo externo. En un mundo que va de paso, en una sociedad que va en tránsito, donde el único camino cierto es el cementerio, nosotros tenemos que comenzar a tomar iniciativas de hermandad, de solidaridad, de compañerismo, de igualdad, ver al hombre como un compañero, como un ser humano, como un auténtico hermano. Que el hombre comience en este Día de Acción de Gracias, que es una especie de Navidad para los americanos y gente de otros países que celebran la festividad, que comience a ver a los animales como parte del desarrollo social y sostenido de este planeta que está enfermo, que el hombre lo ha ido asesinando lentamente. Que entendamos que no estamos solo en el planeta, que no estamos solo en el mundo, que no estamos solos en el universo. Es tiempo, pues, de reflexionar, de entender, de igualar conceptos y compartir ideas y hasta los bienes, si se quieren, que son transitorios. Porque la vida es un ir y venir, la vida es polvo, la vida es viento. Y eso lo hemos hablado muchas veces con ustedes. De todas formas, que este Día de Acción de Gracias, en Estados Unidos al menos, que es donde residimos, cada uno de nosotros comparta un poquito del tiempo en familia, sin usar el celular, dialogando, unificando y olvidándonos de las redes sociales al menos por un par de horas. Es lo que nosotros pedimos y deseamos desde ya un muy feliz Día de Acción de Gracias a los norteamericanos y a los que festejan
el día de San Juan. Gracias, Dios con todos. No se olviden de compartir este video aquí en Eco News TV, en martilloyclavo.com y en todas las plataformas donde salimos. Gracias del alma, se les quiere, se les aprecia y ya nos veremos. Hasta entonces.